Marcela tiene casi 2 años. Desde que comenzó a caminar, todo a su alrededor motiva su atención. Escenas como esta se repiten a diario en muchos hogares cubanos. Y es que en los primeros años de vida, la seguridad de los pequeños de casa es responsabilidad de los adultos. Aunque desde su nacimiento los niños requieren afecto y dedicación, también necesitan ser protegidos en todo momento para así evitar los accidentes en el hogar. Una de las causas fundamentales de la morbilidad que ingresa a la unidad de cuidados intensivos pediátricos han sido los accidentes, ya sea por broncoaspiración de cuerpos extraños, en el caso de lactantes, que tuvimos una lactante con una broncoaspiración, tuvimos también accidentes de tránsito por infracciones de los choferes, a los cuales hacemos un llamado a cumplir las normas como están establecidas y a precaver un poco más para evitar las lamentables muertes de nuestra población infantil. Y tenemos también las quemaduras que nos están afectando también y que son ingresos directos a la terapia intensiva. Las principales causas de estos lamentables sucesos son las caídas, la broncoaspiración por alimentos, ingestión accidental de medicamentos y de productos químicos y la introducción de cuerpos extraños en las vías respiratorias. En muchas ocasiones, los traumatismos solo provocan un gran susto, pero otros casos tienen consecuencias irremediables. Según fuentes oficiales, en la provincia de Las Tunas, fallecieron en el 2013 4 infantes a consecuencia de las lesiones no intencionales. Estos lamentables accidentes que ocurren en los hogares pudieran evitarse con el apoyo de toda la familia. Para impedir las lesiones no intencionales, los adultos deben estar siempre alerta y tomar las medidas pertinentes. A la familia, bueno, les recomiendo primero reflexionar si están tomando todas las medidas en sus hogares para evitar la ocurrencia de accidentes en las distintas edades. Hay que evitar el llamado colecho, que es el colecho, es cuando acuestan los adultos a los niños y por supuesto obstruyen, al quedarse dormido, obstruyen las vías aéreas con las lamentables consecuencias. Ya al quinto mes de vida, por ejemplo, el niño gira sobre el abdomen y no se puede poner encima de una cama y dejarse solo porque se cae y puede ocurrir, por supuesto, un trauma a distintos niveles de su cuerpo. Los accidentes que no son tan accidentales ni tan inevitables y con el esfuerzo de todo, yo creo que sí podemos lograr que nuestros niños crezcan de forma sana y felices. Desde que el bebé nace, su cuidado depende de los adultos, por eso nunca serán suficientes las precauciones adoptadas para protegerlo. Recuerde, garantizar un hogar seguro para el crecimiento de las niñas y los niños es responsabilidad de todos. Desde Las Tunas, Sandra Leiva Barona y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.